Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por darme su valioso tiempo. Miren, ahorita estoy cocinando unos huevitos, se me antojó con unos tomatitos, unos chilitos bien ricos. Me vieron que estaba haciendo dos clases de huevos diferentes. En uno estaba cocinando solo los huevos y en otro estaba cocinándolo con el tomate, porque a mí y a mis hijos los gusta diferente. A mí me gustan con tomates, a ellos no les gusta. Así es que los hice así. Después de comer esa rica comida, me voy a poner a hacer un ceviche porque a mi esposo se le antojó ahora comer ceviche, chicas. A él le encanta muchísimo, igual que a mí, ¿verdad? Yo no me quedo atrás tampoco. Acá les estoy enseñando que yo compro estos camarones que ya están cocidos. Y miren mi ceviche, qué rico quedó, chicas. Después me puse a limpiar bien la cocina, pero antes de sentarme me voy a comer estas hermosas guayabas que las compro en Walmart. Son bien sabrosas, se las recomiendo, chicas. Ahí yo siempre me compro mis guayabas. Después de esto, pues ya estoy aquí en casita, miren. Es el siguiente día y aquí les estoy enseñando que ya mi hija ya me tiene preparado toda la cena. Solo vine a preparar yo estos frijolitos con arrocitos. Nosotros le llamamos casamiento y es lo que vamos a cenar ahora. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Miren, yo con el teléfono aquí porque le voy a hablar a mi amiga para ver si ya viene en camino, porque ella me recogió a los niños. Yo acabo de salir de la escuela ahora. Me fue muy bien. Y ya estoy aquí en casita, miren, vengo hasta sudada porque allá afuera está haciendo mucha calor. Y es todo, chicas. Ahora no les grabé nada. Porque ya saben. Miren, encontré esta tuna. Encontré esta tuna, digo yo. Compré esta tuna y la voy a la voy a probar ahorita a ver cómo sabe. Vi a una muchacha en YouTube que estaba comiendo una. Se me antojó tanto que la voy a probar. La voy a probar a ver cómo sabe, ¿verdad? Déjenme perlarla y después les muestro, ¿ok? Tatararán. A ver cómo sabe. Tiene semillitas. No está ni simple ni dulce, está como entre medio, pero sabe rica. Sabe muy deliciosa esta tuna. Aquí vamos con el señor Kobe a caminar mientras vienen los niños. Hello, Kobe. El Kobe. Allá viene mi hijo Héctor, miren. A él no le gusta que lo graben, chicas. Miren Kobe cómo sale detrás de él. Chicas, vengo temprano porque tengo cita con la maestra de la Ariana, de la Andrea. Son las 8:30. Y pensé que no iba a venir a tiempo, pero sí, gracias a Dios vine a tiempo. Me vine como 2 horas antes, pero sí me vine a tiempo, gracias a Dios. La cita era de la Andrea, para ver cómo estaba. Andrea hace como dos años está en este programa. Es un programa, se llama IEP, que es que le ayudan a niños que necesitan ayuda. Andrea necesitaba ayuda con lectura y matemática y me está diciendo la maestra que ya está mejorando bastante, que ha mejorado muchísimo, de un 30% que sacó que sabía de leer. Ahora está al 90%, ha mejorado muchísimo. Estos programas son muy buenos, chicas y chicos. Héctor estuvo en un programa de esto también, porque Héctor desde pequeño, cuando estaba pequeño, le costaba mucho hablar, como yo.
Entonces lo metí a esos programas y le ayudaron muchísimo. Hay mucha ayuda en la escuela. Eso es muy, muy importante, ver las necesidades de tu hijo, si tienes un hijo que necesita ayuda en la escuela. Es importante que veas las cosas que necesitan ellos, ¿verdad? Las limitaciones que tienen, y poderles ayudar y buscar ayuda. Aquí en las escuelas hay mucho ayuda, y sí, le ha ayudado muchísimo a Andrea. Entonces de eso se trató la cita que tuve ahora. Yo le digo a mis hijos, no les voy a dejar nada de dinero, nada material, porque no tengo nada, no tengo dónde caerme muerta, pero por favor, estudien, le digo yo, saquen su carrera, aunque sea una carrera sencilla, lo que sea, pero estudien, porque eso nadie se los va a quitar. El estudio es muy, muy importante. Bueno, para mí ver, es muy importante. Miren, chicas, ahora el siguiente día pasé por la 99 Cents a comprar esos hermosos volúmenes, miren. Which one? This one? Me too. Oh, that's pretty. Oh, wow. That's pretty. Here's the bonsai tree that you did. Mm-hmm. That's hers. Margaret's. That's Margaret's. Good job. Oh, thank you. They did it. They did. They did it. They did their job. Claudia, can I get a photo of you by your favorite piece? All of them are my favorite. Okay. Let me get a photo of you. All of them are my child. I know. I was telling Angela that you're like a team leader here. You know that I wouldn't do anything without you, Yordana. You are amazing. Bueno, mis chicas y chicos, aquí les traje un poquito de todas las cosas que sacamos en el show. Todas estas piezas las hemos hecho con las señoras. Han estado aquí con nosotros por 3 años hemos estado haciendo todo esto. Son cosas que lo hacemos en la clase de arte. Aquí tenemos la joyería. En esta ocasión no teníamos tanta joyería, pero algo a nada, como siempre digo. Pero sí, aquí están de las piezas de las señoras. Es bonito para ellas que otras personas vean este show. Lo hacemos cada año y quise mostrarles un poquito de cada esto. Aquí me van a ver, chicas, ya que estoy súper cansada. Ya me quiero ir para la casa. Ok, es tiempo para irme, chicas. Ups, miren, me equivoqué. Quiero quedarme todavía. No, ya son las 4, ya tengo que irme. A las 3 me tenía que haber salido y nada. Ups, ok, vamos, vámonos ya. Chicas, ya llegando aquí, recogiendo a los niños, miren, estoy déjenme poner esto aquí porque eso es lo que... estoy recogiendo ya a los niños, chicas. Está pitando este sonido de es la puerta porque la tengo abierta. Porque ya me iba a bajar y después me arrepentí. Dije, yo no, mejor me voy a esperar una media hora. Son las 4:35. Voy a recoger a los niños a las 5 porque creo que ahora le toca. Ahora va a haber me dijo la Andrea que va a haber un after school, un back to school night, que es para que uno conozca a los maestros. Entonces me voy a tener que quedar, miren, imagínense. Pues mi modo, cuando tiene que ir a uno a hacer unas cosas, pues lo tiene que hacer, ¿verdad? Miren, aquí está mi chiquero que ando aquí. Aquí ven mi caja que traje de ya todas las cosas que ya del show, ¿verdad? Fíjense que pasamos un día muy bonito, me gustó mucho, todas las señoras estaban súper contentas. No pusimos tantas cosas como el año pasado, nosotros pusimos más joyería el año pasado.
Pero igual estuvo bien bonito, estuvo bonito. A las señoras y a los señores le encantó, a las familias, a los hijos de las señoras les encantó. Mi jefa estaba bien contenta también. La pasamos bien. Me ayudaron rápido a recoger todo. Y ya le di a cada quien las cosas de ellas, porque a como cuatro señoras me dieron las cosas que ellas habían hecho, ¿verdad? Para que yo enseñara. Entonces ya recogimos todo. Y aquí estoy, chicas. Aquí les estoy editando un video, porque solo así les puedo editar videos. Ya en la casa no me da mucho tiempo. Cuando me queda una media hora libre o una hora libre o los 15 minutos, pues trato de editar, o si no, hacer otras cosas. Ya saben que el tiempo va súper rápido aquí. Y ahora, como siempre me estoy quedando tan noche estudiando, así es que lo tengo que hacer así, ¿verdad? Bueno. Ahorita aquí está exportando un video. Bueno, mis chicas, aquí las voy a dejar. Ya voy a ir a averiguar si es a las 5 que va a ser back to school night. Si va a ser a las 6. Creo que Andrea me dijo que iba a ser a las 6. Si no, pues voy a estarme aquí con los niños una hora esperando, y de ahí me voy para mi casita. Ayer hice xiaoming, casi nadie comió xiaoming, entonces yo no voy a cocinar ahora. Les voy a decir, pues allá hay comida, si quieren pues coman, y si no, pues yo no sé, hay xiaoming, hay arroz y hay frijoles también. So de que hay comida, hay comida. No voy a hacer comida porque ya voy a llegar a la casita como eso de las 7, las 8 de la noche, y después me pongo a estudiar. Así es que así están las cosas, chicas. Gracias infinitamente. Aquí voy a cortar mi video, porque en veces no me despido de ustedes, pero aquí los vamos a cortar. No sé qué tanto grabé, pero espero que no sea tan largo este video. Gracias infinitamente por estar aquí, por pasar estos días conmigo. Se los agradezco infinitamente, ¿ok? Gracias. Pues los vemos para otra vez, ¿ok? Los quiero mucho. Cuídense. Bye. She has it already. Bring Eric. Eric. Here's Eric. Vamos a comprar una mangonada. Miren. Sandy. Alpha check. ¿Huh? Que aquí vamos con los niños y agarraron su mangoneada, así es que vamos a ir a dejar todas estas mochilas al carro y ya los vamos para la reunión. Vengan aquí hasta el carro. Así es que los vemos, chicas, los vemos otra vez. Bye.